Kaixo, teleikusleak, Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi, ondorengo adibidea. La propaganda ideológica se extiende y los espectadores se encuentran con una película de José Luis Sáenz de Heredia anunciada a bombo y platillo. Raza. El público no repara en un nombre que aparece en los créditos como argumentista, Jaime Andrade, que la historia desvelará como seudónimo del propio Franco, quien impuso también director y protagonistas. Papá, ¿qué son los almogábares? Eran guerreros elegidos, los más representativos de la raza española. Firmes en la pelea, ágiles y decididos en el maniobrar. Su valor no es igualado en la historia por ningún otro pueblo. ¿Cómo no hay ahora almogábares? Cuando llega la ocasión no faltan. Solo se perdió tan bonito nombre, pero almogábar será siempre el soldado elegido, el voluntario para las empresas arriesgadas y difíciles, las fuerzas de choque o de asalto. Esto se llama raza, hijo mío. Yo creo que todos tenemos claro, y la sociedad española tiene claro, que la única opción que no es una opción es dejar las cosas como están. A pesar de un cuadro normativo que no es el más adecuado, gracias a un trabajo bien hecho de algunas administraciones educativas, se pueden conseguir resultados. También es evidente que un Estado digno de tal nombre tiene que garantizar unos mínimos de homogeneidad, no solo en el planteamiento, sino en los resultados, y que la legislación básica tiene algo que aportar. El ministro de Educación ha convocado otra reunión con los consejeros de Educación ante la falta de acuerdo sobre el proyecto de reforma educativa. El punto más polémico ha sido el referente a las lenguas cooficiales. La Generalitat dice que no la va a cumplir. El punto del borrador sobre las lenguas cooficiales ha sido el motivo de choque entre el Ministerio y Gobierno catalán. El texto dice que las comunidades deben garantizar el aprendizaje en la lengua que elijan, aunque sea pagando un centro privado al alumno. El borrador presentado en la sectorial a los consejeros retocaba algunos de los puntos que no gustaban a la Generalitat. El Ministerio añadió la necesidad de aprobar catalán para conseguir el título de ESO, algo insuficiente para la consejera catalana, que abandonó la reunión. Intenta liquidar de un plumazo un modelo lingüístico que es sentido, utilizado y defendido por la mayoría, por la inmensa mayoría de la sociedad catalana. El gobierno catalán ya había anunciado antes de la reunión que no aplicarían esta ley y la llevarán al Constitucional si no se cambia. Artur Mas ha convocado una cumbre el día 12 en defensa del modelo educativo catalán. Que es rotundamente falso, porque aquí ni se disminuye un ápice el uso del catalán, que se puede mantener en los términos en que las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo lo establecen, ni tampoco se entra en cualquier elemento de minusvaloración. El texto que estaba ayer sobre la mesa tampoco gustó a País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias. No están de acuerdo con la sustitución de educación para la ciudadanía por religión o valores culturales y sociales, y dicen que la reforma es segregadora. Lo que está haciendo el ministro y lo que está haciendo el Partido Popular es entregar la reforma, como digo, a la escuela privada, al mercado, a la Iglesia Católica y, como digo, al pasado. El resto de comunidades del Partido Popular están de acuerdo con el borrador. Bueno, incorpora mejoras sustantivas. A nosotros nos parece que a día de hoy es un anteproyecto que apuesta claramente por la evaluación, por tanto por la búsqueda del esfuerzo, del mérito y de la excelencia. Que creo que es una ley positiva, es una ley que recoge muchas de las sugerencias de los profesionales de la educación en cuanto a autonomía, en cuanto a la reconocimiento de la excelencia, del esfuerzo. El ministro ha convocado otra mesa sectorial para el próximo día 19 de diciembre.
Eso será dentro de 2 semanas. Hoy Bert presidirá la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, donde explicará los aspectos de la reforma educativa que afectan a los estudios superiores. Según el último borrador, desaparece la selectividad y cada universidad puede decidir si implanta pruebas específicas para acceder a su centro. La Generalitat de Cataluña ya ha anunciado que el secretario de Universidades no acudirá a la reunión. La nueva norma prevé que mientras no se aplique, la administración catalana pague la enseñanza en castellano en centros privados de las familias que lo pidan. El nuevo texto es, dice, absolutamente distinto al que hasta ahora han debatido y establece 3 categorías de materias en primaria y secundaria. Las troncales, las específicas y, en último lugar, las de especialidad, donde se encontraría la lengua cooficial. Ello puede representar menos horas lectivas de lengua catalana y que un alumno pueda conseguir el título de educación secundaria obligatoria y bachillerato sin necesidad de examinarse en catalán. Tiene que garantizar unos mínimos de homogeneidad. El borrador establece que las comunidades autónomas sufraguen la escolarización en centros privados si los alumnos no encuentran oferta pública en castellano. Así lo establece el texto de la LOMCE que el ministro presentará a los consejeros autonómicos. Desde Cataluña, la Generalitat asegura que se trata del mayor ataque al catalán desde 1978. Las lenguas cooficiales se convertirán en especialidad y recibirán, según el borrador, un trato diferenciado, pero sin que eso suponga, en ningún caso, la exclusión del español, lengua en la que todos los alumnos deberán expresarse con corrección. Tiene que garantizar unos mínimos de homogeneidad. Acabó como el rosario de la aurora. La consejera catalana daba la espantada apenas minutos después de que comenzara y ni siquiera admitía hacer declaraciones en el ministerio. Irene Rigau sostenía que la inmersión lingüística en Cataluña no es negociable. El texto que se recibió ayer era un texto totalmente nuevo, con un apartado, una disposición final de un calibre que no se había discutido con nadie ni ha dialogado con nadie, que contradice totalmente lo que es el Estatuto de Cataluña y la Ley de Educación. Tiene que garantizar unos mínimos de homogeneidad. El hecho de ir deprisa no quiere decir que no hayamos escuchado mucho y no quiere decir que no vayamos a seguir escuchando mucho. No hay ninguna norma educativa en España que haya tenido el grado de diálogo previo que el que hasta ahora, y aún estamos empezando, y aún estamos en la mitad de la fase prelegislativa, que el que hasta ahora ha tenido la LOMCE. Más de 26.000 personas han participado en el foro abierto y permanente de discusión en el que, utilizando Internet, hemos comprometido a toda la sociedad, pero especialmente a la comunidad educativa, en discutir, reflexionar y debatir sobre el contenido de esta reforma. El texto que se recibió ayer era un texto totalmente nuevo, con un apartado, una disposición final de un calibre que no se había discutido con nadie ni ha dialogado con nadie. Tiene que garantizar unos mínimos de homogeneidad. A la escuela catalana yo tengo que decir que es rotundamente falso. Que es rotundamente falso porque aquí ni se disminuye un ápice el uso del catalán, que se puede mantener en los términos en que las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo lo establecen, ni tampoco se entra en cualquier elemento de minusvaloración. Tiene que garantizar unos mínimos de homogeneidad. Esto se llama raza, hijo mío.